Hola amigos, aquí Blackertalabla, hoy estamos de vuelta en Minecraft, como de costumbre, y hoy os traigo un pequeño tutorial, eh, bastante interesante, que vamos a ver enseguida, pero antes vamos a contestar una pequeña. Bueno, vamos a decir una. una cosa. Eh, muchos esperaréis un tutorial de. Bueno, el adelanto que subí, pues ese no voy a poder subir. Eh, en otro vídeo explicativo explicaré por qué, pero bueno, vamos a empezar con este pequeño tutorial que. Bueno, como he visto en el título del vídeo. Trata sobre cómo construir un ascensor automático en Minecraft, pero no un ascensor normal y corriente, un ascensor 100% funcional y muy, muy, muy chulo. Bueno, aquí lo tenéis, el ascensor, ¿vale? Eh, podemos hacerlo lo largo que queramos. Yo lo he hecho así más o menos este momento para hacer la prueba. Y bueno, como podéis ver, pues nada. Sube esta plataforma y nos sube el ascensor. Y si bajamos, si vamos a este botón y estamos aquí, pues bajamos. Vamos a verlo desde fuera. La verdad es que es una chulada. O sea, es un tutorial de la versión 1.8, ¿vale? Eh, me pedisteis hace tiempo... Bueno, me pedisteis unos cuantos que hiciera tutoriales de la, tutorial la 1.8. Y bueno, pues la verdad es que llevo mucho tiempo queriendo subir un... Un ascensor, ¿vale? Ninguno me ha convencido nunca. Todos eh, tenían fallos y tal. Y bueno, fallaban bastante. Y este, la verdad, es el que mejor el que más me ha gustado de todos y el que mejor he visto. De hecho, nunca he subido ningún tutorial de un ascensor hasta que no tenía planeado subirlo hasta que viera uno que me gustara. Y este me ha gustado mucho, 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 mucho. La verdad es que está muy chulo. El diseño es de JL. J, bueno, JL2000, 200, no sé qué. Eh, lo pondré en la descripción. Es un youtuber inglés. Eh, bastante famoso, sale en un libro de Minecraft incluso. Y bueno, la verdad es que es un pedazo de ascensor. Y eh, se puede hacer solo en la 1.8. Debido a que utiliza slime blocks. Es un tutorial, o sea, es un ascensor bastante sencillito de hacer en comparación al resto. O sea, quiero decir, son todos igual de complicados. En cuestión de. De costosos y tal. Pero esto es bastante sencillito. Y va muy, muy, muy bien. Tiene una ventaja, podemos hacerlo lo alto que queramos y. Y bueno, como podéis ver, pues desde el botón de este de aquí lo podemos llamar para que suba, para que baje y todo el tema. Y desde el de arriba, más de lo mismo. O sea, si nosotros estamos arriba, pero el sensor está abajo, pues desde arriba lo podemos llamar para que suba. Y aquí lo tenemos. Wow, Es una pasada, ¿eh? La verdad es que está muy, muy chulo. Y bueno, aquí tenemos el diseño de ascensor, ¿vale? Eh, digamos que eso sería decorado. Evidentemente todo esto de aquí habría que taparlo y todo el tema. Eh, lo he decorado un poquito solo. Pero bueno, esto sería la máquina en sí, ¿vale? Tal cual. Esto sería la máquina en sí, tal cual. Y la verdad es que no es tan complicada de hacer. Aunque veáis muchas cosas por ahí, es bastante sencilla. Simplemente hay que tener en cuenta eh, los tiempos. Tienen que estar muy bien, muy bien, muy bien puestos. ¿vale? No podemos poner ningún tiempo mal, si no eh, se desincroniza totalmente y pasan cosas muy raras con este ascensor. La verdad es que los tiempos tienen que estar perfectos. Y bueno, como esto ya ha empezado a utilizar más switches y cosas de estas que, de, de la nueva versión, de la 1.8. Pues tenemos que tener muy en cuenta estos bloques de aquí, que son. Eh, medios bloques, tenemos que ponerlos en varios sitios para que no haga más switches y nos, pues nos, nos fastidie, por decirlo así. Eh, y bueno, pues nada, esto es la máquina, ¿vale? Está muy chula, esta es la demostración. Y ahora vamos a pasar a la construcción. Así que nada, chicos, voy a prepararme un mapa para hacer esto, ¿vale? Y nos vemos enseguida. Y bueno chicos, pues nada, ya estamos aquí, ¿vale? Y lo primero que he hecho es ir a preparar nuestra, eh, nuestra zona de trabajo. ¿Qué zona de trabajo es esta? Vale. necesitaremos hacer un cuadrado de 12 por 12, o sea, 12 de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, y aquí lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12. Joder, 12. Si se me escucha un poquito raro, eh, bueno. Es que no se me ha jodido los cascos, vale, se me ha jodido el micrófono de grabar y y estoy bueno con los cascos así puesto de lado, una cosa muy extraña. Así que escucha raro, pues lo siento, pero bastantes que estoy intentando grabar como lo estoy intentando hacer. Disculpad Bueno, vale, sí. Vamos a empezar, vale. Vamos a coger un material, no sé, el que otros que que os pueda que os pueda gustar. Pues yo, por ejemplo, voy a coger este mismo, ¿vale? Primero. Y necesitaremos slabs. Necesitaremos muchos slabs. Esto no lo podemos quitar, esto lo podemos quitar. Esto de momento ya no nos sirve. Necesitaremos redstone, eh, pistones, antorchas, repetidores, comparadores. Y de momento ya está. Vale. Eh, lo bueno de este ascensor es que eh, da igual la orientación. Funciona en todas las orientaciones, no como otros modelos. Ah, y por cierto, eh, bueno, lo que os he dicho antes, este diseño no es mío, por lo tanto, yo no me llevo mérito de este diseño. Yo simplemente lo estoy traduciendo al español, ¿vale? Porque el vídeo original es bastante confuso para la gente que no entiende inglés. Y bueno, así intento ayudar un poquito. Bueno, primero lo que vamos a hacer es esto: vamos a contar desde la esquina 1, 2 y 3, y en el cuarto, vamos a bajar aquí. Vamos a dejar un bloque de aire y aquí vamos a hacer así: 1, 2 y 3. Y en el otro lado, exactamente lo mismo. Vamos a contar uno, dos, tres. Y en el cuarto dejamos este bloque y ponemos aquí uno. Uno, dos y tres. Y juntamos así. Perfecto. Ponemos un bloque aquí. Aquí hacemos así. Uno, dos. Y hacemos aquí así. Ponemos una antorcha de redstone. Y aquí ponemos un pistón pegajoso. Vale, perfecto. Aquí juntamos todo esto de aquí con Reston, esto de aquí así con Reston, perfecto. Y esto de aquí así con Reston, vale, perfecto. Uh -huh, uh -huh. Vale, os habéis quedado con la copla, ¿no? Vale, perfecto. Vale, nada, hay un pequeñito fallo, vale, perdón. Esto es así. Estaba comprobándolo porque hay veces que se te va la olla aquí, eso. Esto es así, es un uno menos. Por lo tanto, esto va aquí, este va aquí, este va aquí y este así. Ahora sí, juntamos todo esto con Reston, como hemos hecho antes, exactamente. Aquí vamos a poner un bloque y aquí vamos a hacer así. Vale, perfecto. ponemos aquí un bloque eh, un bloque no perdón un, un polvete de redstone cogemos aquí un bloque de resto lo ponemos aquí y aquí ponemos una antorcha y aquí redstone perfecto vale 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 <coughs> joder cómo estoy de la voz eh, po, 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 po. de aquí necesitamos sacar una entrada por o sea perdón una salida por aquí a ver, disculpadme porque estoy también a la vez mirando el diseño porque todavía no me ha prendido memoria. Entonces, de reston, vale. ¿Dónde estamos? Vale, a esta altura hacemos tal que así y vendríamos. Por aquí. Así, ah, sí, perfecto. Este de aquí lo quitaríamos, pondríamos un pistón pegajoso, así. Aquí dos repetidores a un tick y aquí un repetidor a máximo, máximo, madre mía, <laughs> máximo delay. Eh, tapamos aquí y ponemos aquí un repetidor a Dos tics, vale. Eh, esto si queréis lo podemos hacer así ya, aunque estoy adelantando cosas, pero bueno, eh, p -p -p vale, aquí tenemos que poner un repetidor normal y ahora mismo no sé si va a un bloque o sin bloque. A ver, ¿dónde estamos va con un bloque, vale, perfecto. Vale, pues aquí ponemos un bloque y aquí necesitaremos un pistón normal y corriente. Lo ponemos aquí así. Así, perfecto. Ahora explicaré un poquito qué es lo que hace cada cosa, ¿vale? Este aquí y este aquí, tal que así. Perfecto, vale. Vale, vale y vale. Eh, p -p 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 de aquí me falta algo. Mm -hmm. os digo, esto es lo más, lo más difícil de hacer. El resto después es todo de memoria, bastante, bastante sencillo e intuitivo, la verdad. Vale, vale, ponemos aquí un bloque, hacemos así: reston, reston aquí un repetidor a dos ticks, si no recuerdo mal y aquí hacemos una especie de cuadrado, así, ¿vale? y aquí ponemos un bloque, entonces aquí pondremos un comparador aquí y aquí otro comparador aquí los unimos con reston eh, ponemos ahí reston y aquí arriba ponemos, perdón, aquí no o se hace uno más arriba Sería a. Joder. Aquí pondríamos un bloque. Un bloque de estos chungos. Que nunca sé cómo se llaman. Eh... Vale, pues yo diría que ya está. Dejadme comprobar un segundo y los loco. De acuerdo, vale. <coughs> Vamos a continuar. Entonces, ahora necesitamos poner aquí. Ahora necesitamos todo esto de aquí. Cubrirlo, ¿vale? Entonces vamos a empezar a cubrir lo más sencillo, que es esta zona de aquí. Perdón, esta no. Eh, esta zona de aquí. Y tenemos que ir con cuidado, esto no, lo, esto no lo cubrimos, y de hecho aquí necesitamos obsidiana, que la vamos a poner ya en el inventario. Mm, mm, vale. Necesitamos obsidiana alrededor de estos pistones. Aquí, 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 aquí y aquí. Vale. El resto lo podemos cubrir con bloques normales, no pasa nada. Vale. Tal y así. En pe, 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 pe. Esto de aquí también lo podemos cubrir de momento, así como estoy haciendo ahora, con bloques normales hasta donde yo os estoy enseñando. Eh, este no. Este tenemos que dejarlo así porque este pistón tiene que subir. Bloque. Bloque. Slab. Bloque. Vale. Bloque aquí no pasa. Aquí no es lab. Para que esto no se nos. Eh, haga bad switch. Vale, vale, vale. Y esto de aquí. ¿qué cojones? Esto de aquí, todo con bloques, no pasa nada. Lo hacemos algo tal que así. Y rellenamos todo esto. Esto así. Bueno, esto nos toca poner después un hashlab, así que lo voy a poner ya. Bloque. Esto iría así. Vale. Vale. Aquí vendría otro slab. Y aquí. Perfecto. Vale. Así está perfecto. Tapamos aquí. Tapamos aquí. Vale, pues nos quedaría una cosa así. Vale, eh, esto vamos a dejar más para, más para más adelante. Ahora lo que vamos a hacer es poner los pistones o la torreta de pistones que va a ser lo que nos va a subir. Vale, entonces, ¿cómo hacemos esto? Muy sencillo. Simplemente ponemos aquí un pistón, otro pistón mirando hacia nosotros. Vale, tiene que ser en esta esquina, justo en esta esquina, aquí, es donde tiene que empezar. Ponemos un pistón así, otro pistón así y otro así. Lo que vamos a hacer aquí es un doble extensor de pistones, ni más ni menos. Y aquí pues rellenamos con el material, aquí también, y hacemos una especie de zigzag, así. Ya os digo, esto cuando más alto lo hagamos, más pistones necesitaremos. Nosotros de momento vamos a utilizar 9, que es la forma sencilla, ¿vale? Y la menos complicada de todas. Pero ya os digo, podéis hacerlo lo que queráis, lo que pasa es que después. Habrá que añadir unas pequeñas cosas que os enseñaré más adelante, ¿vale? Eh, pero bueno, tampoco es que tenga una, un nivel de dificultad mucho mayor. Hacerlo más alto. Simplemente que es un poquito más costoso. Vamos a contar, poner 9 retafilas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. reinamos por aquí. Hacemos así aquí. Joder. Y 9. Perfecto. Vale. Ya tenemos lo que sería la torre de pistones. Ahora lo que tenemos que hacer es el sistema del doble extensor. O sea, se para que se extienda una vez, otra vez. Y esto se pueda volver a extender. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo esto? Es muy sencillo. Ponemos aquí un pistón, o sea, un repetidor, perdón, a un tick de delay. Vale. Sencillo. Ponemos aquí. Otro A4 ticks, también sencillo. Juntamos esta redstone así, aquí ponemos un bloque sólido, ponemos aquí otro eh, repetidor a otro tic también, ¿vale? Este de aquí se bloquea con uno a 4 ticks. Por aquí vendría la redstone, ¿vale? Y, la verdad es que me he adelantado, pero bueno, vamos a acabarlo igualmente. Eh, aquí pondremos un repetidor con un tick así. Vale. Esto sería básicamente el mecanismo de, de este, del doble extensor. Aquí tenemos que poner un bloque con un pistón y un bloque de redstone. ¿Vale? y, 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 y. Y, y, y me, me parece que me he equivocado. A ver. Esto de aquí. A ver. Disculparme un segundo. No, no me he equivocado. Lo he hecho bien. A ver. Sí, está bien hecho. Eh... Lo único es que esto no va aquí, perdón, claro, va aquí. Esto va así y esto va así. Ponemos aquí un bloque para cortar esta señal. Y esto de aquí, fuera, esto de aquí tiene que ser medio slab. Así, perfecto. Vale, pues esto sería el, mecanismo del doble, el doble mecanismo extensor. Lo vais, lo, si queréis, lo vamos a comprobar. Vamos a ver que funciona. Ponemos aquí dos bloques de obsidiana para que toda esta torre no se mueva. Y vamos a poner aquí una palanca. Si la encuentro. Entonces, voy a cambiar esto un segundo. Pero recordad que hay que poner un haslab Ponemos esto así. Y bueno, como veis, eh, esto se, extende, se extiende una vez, este extiende el otro y me, me falta que esto suba. Que esto, 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 esto sería poniendo aquí medios lab y haciendo esto. ¿veis chicos? Esto es lo que nos va lo que nos va a subir el, eh, la plataforma que vamos a utilizar después. Bueno, aquí tenemos que hacer una torreta, ¿vale? De, de pistones pegajosos, así, y que llegue exactamente hasta la misma altura. Este de aquí nos lo podemos ahorrar, este no es necesario. Bueno, que llegue de momento hasta aquí. En el otro lado hacemos exactamente lo mismo. Perfecto. Vale. Eh, entonces, ¿qué haremos ahora? Esto lo vamos a apagar. Vale, sí. Y nada, tenemos que rellenar aquí realmente. Así. Y esto de aquí. A ponerlo de obsidiana. Ahora veréis que cuando lo activamos, pues funciona... Hace exactamente lo mismo, ¿veis? Ahora le damos atrás. Y ya está. Están muy chulos, la verdad. Eh, esto porque es un medio slab. Esto es así. Y esto es así. Vale, chicos. Y nada, ahora simplemente es repetir esto, ¿vale? Eh, unas cuantas veces. O sea, hasta que lleguemos arriba del todo. Voy a hacerlo una vez más y después lo pasaremos todo a cámara súper rápida. Voy a hacer una vez más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ah, importante. Estos dos son slabs. Vale, podemos hacer lo mismo. slab, slab. Bloque, 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 bloque. Este de aquí es de obsidiana, respeta la obsidiana. Este de aquí también es de obsidiana. Yo lo primero que haría sería subir todo esto. Así después no, no tenemos errores, ¿vale? Pero bueno, vosotros hacerlo como penséis que os va a ir mejor, realmente. Aquí ponemos un slab. Así, así. Este de aquí se puede eliminar si queréis. Y nada, hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Ponemos aquí: repite a dos ticks, repite a dos ticks, repite a cuatro ticks. Eh... Reston, 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 reston por aquí este ponemos aquí un bloque ponemos aquí un pistón mirando hacia aquí eh, un bloque de redstone slab aquí cortamos aquí ponemos aquí un repetidor a dos ticks y aquí el que le bloquea a 4 ticks. Y aquí dos polvetes de redstone. Y ya está. Esto sería lo mismo que hemos hecho abajo, exactamente. Y ahora todo sería repetirlo. Así que nada, vamos a continuar. Pues nada, ya tendríamos hechos los pisos, como veis son todos iguales, no tiene ningún misterio hacer esto. Eh, pero, pero, pero vamos a ver si está todo correcto. Yo en un principio veo que está todo correcto, ¿vale? Por lo tanto, ahora nos toca hacer exactamente lo mismo, pero en el lado contrario. Esto de aquí lo voy a subir ya, porque después, creáis o no, o sea, os lo creáis o no, esto nos va a... A evitar bastantes problemas subirlo ya a esta obsidiana. Porque después los bloques pegajosos se nos quedarán pegados a los bloques normales. Y vais a hacer un destroce. Entonces yo os recomiendo que, que lo pongáis ya, la verdad. Esta fila... Creo que esta la podemos... El sí, esta fila la podemos eliminar perfectamente. Esta no es necesaria. Si sí, esta se puede eliminar perfectamente, no es necesaria para nada. Aquí vamos a poner medio bloque. Y nada, vamos a empezar con el lado contiguo. Que es, pues nada, básicamente lo mismo, pero al revés. Eh, voy a hacerlo también a cámara rápida. Bueno, lo voy a hacer primero y después a cámara rápida, como, como hemos hecho antes, igual. Entonces. Aquí. Esto. Fuera. Esto fuera. Y esto aquí. Vale. Eh... Vale, sí. Empezamos. Vamos a ver. Aquí ponemos 1 a 4 tics. 1 a 2 tics. Estos van como una torre. Recordad. La subimos, pues, hasta aquí. Por aquí vendría. La resto normal y corriente. Eh, bueno, ya sabéis, yo es que casi que prefiero ir haciéndola así más rápido. ¿Sabéis lo que quiero decir? Hostia, espérate que la estoy liando parda. Tenemos que hacer primero aquí un, 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 su un suelo, si no, si no mal vamos, ¿sabéis? <laughs> vale, pues lo que estamos hablando antes. esto así. reston reston este vendría aquí cuatro ticks dos ticks subimos esto dos ticks así cuatro ticks repetidora dos ticks y aquí ponemos uno así otro asa, Reston, reston. Bloque. Pistón pegajoso. Bloque de reston, reston. Y cortamos. Y este de aquí, no recuerdo si venía después con un hashtag. Lo vamos a poner por si acaso. Y si, pues bueno, voy a comprobarlo, que no me cuesta nada comprobarlo, y así os lo digo bien. Ya, Sí, mire con Haslav, como podéis ver, está aquí. Entonces, nada, medio bloque y ya está. Y aquí, pistón, eh, pistón, no, perdón, bloquete. Esto aquí y esto aquí, vale, perfecto. Pues nada, vamos a continuar. Voy a hacer otro piso más de muestra. Y lo siguiente se lo dejo todos a vosotros. Medio bloque, medio bloque. Esto así. Esto Así. así. Repite, repite. Cuatro tics. Dos tics. Eh. ¿qué digo yo dos ticks, Quita. Ups. Así, así, así. Así. Así, este va a 4. Medio bloque. Así. Cogemos desde aquí. Justo desde aquí. Así. Y así. Ponemos aquí un Haslav. Así, así. Esto lo subiríamos po, 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 por aquí. A ver, que estoy comprobando solo una cosa, ¿vale? Este de aquí sería medio bloque. Esto de aquí sería un entero. Esto no me hagáis caso, o sea, no, ni lo miréis. Estoy haciendo yo cosas que voy a tener que hacer después. Entonces estoy mirando si me está quedando bien, básicamente. Vale, perfecto. Estoy así, estoy así. Perfecto, vale. Pues nada chicos, simplemente es esto de aquí. Eh, ahora voy a hacer la cámara rápida, como os he dicho antes, y ya está. Y bueno, cuando acabamos nos vemos. Y bueno, pues nada chicos, esto ya está. Como veis, no tiene pff, ninguna complicación realmente. Es bastante sencillo. Y el tema está sobre todo en, en todos estos timings, ¿vale? O sea, estos dos ticks, 4 ticks, 4 ticks, 2 ticks, todo eso, respetarlo. Y poner bien los porque si no, la máquina se va a resentir mucho, 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 muy, 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 mucho después. Eh, vale, tenemos ya hecho esto, ¿vale? O sea, sí. esto sería básicamente el mecanismo que. Que hace que eh, se mueva esta pared y los pistones salgan. Se son los dos extensores. Ahora lo que vamos a hacer son las torres de eh, señal. Que esto es lo que hace que este ascensor se pueda hacer solo en la 1.8 y no en otras versiones de Minecraft. Porque necesitamos una señal muy, 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 muy rápida. Que solo nos la pueden dar los pistones pegajosos. Y ahora veremos cómo. Entonces, vamos a hacer esta torre, ¿vale? Tenemos que poner, eh, bueno, esto es donde había puesto antes en medio bloque, como veis, viene por aquí, ponemos un bloque normal, un repeater a un tick, vale, o sea dos ticks, perdón. Aquí ponemos redstone en medio bloque, esto es medio bloque, la ponemos aquí, la subimos por aquí a este bloque, el repetidor mirando hacia allá a un tick, o sea dos ticks, medio bloque reston, y bueno pues es seguir el patrón todo el rato es una especie de torre realmente hacemos así 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 y ya veis que esto el rato repetí lo mismo aquí un repetidor mirando hacia allá un tick a dos tics joder con el estoy con el un tick así así. ponemos resto. así. 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 y aquí pararíamos ya realmente. bueno, paríamos realmente. aquí. Con lo cual, vamos a acabar de poner bien todos los repetidores. Reston, 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 reston. Y aquí ah, le dejamos así, ¿vale? Entonces, esto sería la torre por la que ascienden, ¿vale? Estas señales de aquí necesitamos cortarlas. Estas de aquí. Vale, entonces vamos haciendo así y vamos simplemente cortando estas señales y ya está. Aquí ponemos uno de resto en cada un bloque, en cada bloquecito de estos. Eh... Ahí no, aquí, vale, perfecto. Eh, p -p y ahora vamos a hacer esta es la torre de la señal que viene desde abajo, o sea, es la señal que mandaremos desde aquí. Desde el botón que estará aquí. Le vamos a hacer la torre que mandará la señal desde arriba y empieza desde aquí. Entonces, desde aquí hemos hecho esto. Ponemos aquí ahora: eh, Pólvete de redstone, repetidora a 4 tics, bloque, bloque, redstone, repetidor mirando hacia allá a 2 tics, bloque, bloque, redstone. Repetir hacia allá, mirando hacia 4D y así todo el rato. No tiene mucho misterio, es bastante repetitivo. Y es ir subiéndolo, realmente. Así. Eh, así. Y así. Así. Es repetir este patrón, ¿vale? Hasta que lleguemos. Voy. A. Aquí. Este de aquí va a solo. Eh, o sea, este de aquí va a ningún tick. Justo este, el que enfrenta aquí con, con esta con la, la 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 a ver si me, si me sale bueno si sí, vamos el último piso <laughs> ya está eh, taparíamos aquí aquí taparíamos, taparíamos también ponemos aquí esto vale y esto de aquí ya es, ya es diferente entonces, permitirme un segundo que me oriente. Como os decía, este es distinto ya, como estáis viendo. Con lo cual... Eh, vale. Esto sigue siendo así. Y todo esto de aquí va a tapaete. Este no. Este tampoco. Este así, así y así. Vale, vamos a alargar esto uno más. Y vamos a poner aquí un repetidor mirando así, a un tic, así, así y así. Ponemos bloques así y aquí un repetidor mirando un tic hacia adentro. O sea, un repetidor a un tick para adentro. La 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 la. Esto de aquí hacemos tal que así. Aquí ponemos un comparador. Reston, restón, repetidor. A un tick, redstone y Reston. Perfecto, vale. Yepa. Como veis, lo tenemos exactamente igual. Vale, bueno, este de aquí mejor sobraría. Aquí falta esto, pero ya está. Recordad, importantísimo, esto de aquí a un tick. Si no, no os va a salir nada. Este a un tick. Ahora, eh, aquí ponemos un bloque así. Bloque ahí tal que así. Y aquí ponemos repetidores todos a dos tics. Excepto, otra vez, este de aquí que va tal cual. Como lo podéis ver aquí, este de aquí, ¿lo veis? Va tal cual. A un tick, o sea, sin retraso y estos todos van todos a dos ticks. Importantísimo, este y este los dos van a un tick. No podemos cambiarlo. Debe ir así, si no no os va a funcionar. Ya os lo digo, es que lo he intentado muchas veces y no funciona. Así que importante, ese y ese a un tick. Como veis, bueno, estoy ahorrando bloques, esto podríamos taparlo así, pero en Survival creo más lógico que cuando menos bloques utilicemos tontamente mejor, ¿no? Entonces ahora ponemos aquí así, así, eh. así y así. Reston, reston, reston y reston. Y ahora tenemos que venirnos aquí dentro. Este de aquí tengo mis, mis dudas. ¿Veis? Lo has he dicho, tengo mis dudas este. Vale, nos venimos aquí dentro. Y ahora este de aquí es un medio slab. Reston, perfecto. Ahora quedas con la copla de esto. Repetidor a 4 ticks. Vamos a mirarlo bien. Repetidor a 4 ticks y repetidor a 2 ticks. Repetidor a 4 ticks. Repetidor a 2 ticks. Reston. Reston. Bloque. Reston. ¿Os habéis quedado? Vale, eh, es que es así, no hay más. Ahora aquí más de lo mismo, hacemos el segundo piso. ¿Veis? Es que esto da todo lo mismo, o sea, tenemos que hacerlo tal cual así. Esto es lo que va a conectar las dos partes. Lo mismo, repetido a 4 ticks, repetido a 2 ticks. Estoy haciendo este tutorial bastante largo, pero porque creo conveniente hacerlo así de largo, eh, que la verdad es que si si no, si lo cortara de repente y tal, veríais que diríais, "Eh, que no me entra de nada, que esto no funciona." Y la verdad es que como es bastante complicado, prefiero prefiero hacerlo así. Sí, casi que mejor. Vale. Bueno, lo mismo. Slab. Slab, ahora sí bloque bloque a ver sí. bloque 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 repetido la 4 ticks repetido la 2 ticks reston 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 proseguimos Así, así. Slab aquí, Slab aquí, reston, reston, reston aquí, reston aquí y aquí repetidor a cuatro ticks y repetidor a dos ticks. Y creo que ya está. No sé si a ver, el último piso. El último piso es que es distinto de todos, entonces realmente el último. Vale, ya está. Sí. Vale, pues nada, ahora aquí cortaríamos la señal. Aquí, este de aquí va a 4 ticks. Vale, lo necesitamos para los timings después. Eh, importantísimo, chicos. Esto. Si no, después veréis. Vale. Vale. Y de aquí, un slap. Vale, perfecto. Eh, Vale, pues nada, aquí ya teníamos lo que son las dos torres eh, montadas, ¿vale? La una con la otra. Ahora tenemos que venirnos a este agujero de aquí, donde estoy ahora, ¿vale? Y, 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 y... Aquí va. Aquí, 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 aquí. ¿Qué va aquí? ¿Qué va aquí? A ver si te acuerdas. <laughs> ¿Dónde está el agujero? Este piso me de mi que también habría que montarlo. Vale, sí, volvete, Vale, ya me he acordado. Vale, ponemos. volvete aquí. volvete aquí hacemos una especie de torre así volvete ahí volvete aquí volvete aquí volvete aquí que ya había uno, ¿no? Sí. Vale. Repetidor Sintix y redstone reston aquí. aquí. Aquí cortamos. Y esta de aquí. Esto es gracioso. Esta va así. Y aquí cortamos. ¿Por qué? Pues porque si no se desajusta la máquina entera. Es que es muy extraño. O sea, ya os digo, estos los timings... Está, está jodido de La verdad. Up, 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 vale subimos esto un bloque más esto aquí esto aquí y esto si puedo aquí vale y esto lo mismo vale perfecto y ahora como os he dicho antes ya tenemos las dos partes eh, juntas totalmente Con lo cual, ahora ya debería de poder subir y bajar. Vamos a hacer los accionamientos, ¿vale? Primero, el accionamiento de abajo. Eh, ponemos un bloque para no activar nada primero. Y un bloque de restón. Ahora ya tenemos la medida perfecta para poner aquí nuestro pistón pegajoso aquí abajo. Y este ya lo podemos quitar. Y esto realmente serían los hacinamientos. Aquí ya es donde iría nuestro botón. Os recomiendo que pongáis este botón, el de piedra, porque está pensada la máquina para hacerlo con el botón de piedra. Les recuerdo que los botones, cada un, el de madera o el de piedra, tienen distintos tiempos de hacinamiento. Así, perfecto. Y removemos este de aquí. Vale vale pues ahora vamos a empezar la parte complicada no complicada sino la más laboriosa de la máquina eh, con lo cual voy a hacer un pequeño corte voy a mirar un par de cositas y volvemos enseguida pues nada chicos ya estamos aquí vale entonces lo, vamos a empezar con esta parte de aquí que os hemos dejado antes que es la torreta esta de la señal de abajo entonces, vamos a poner aquí un blog, un polvete de redstone. Y vamos a cortar esta señal. Aquí y aquí. Vamos a quitar este polvete de aquí, ¿vale? Y vamos a poner un, disp un, perdón, un dropper, dispensador no. Mirando hacia aquí. Y un hopper, ¿vale? Esto lo quito de momento. Hacia adentro. Necesitamos poner. Un ítem que sea no estaqueable, como por ejemplo son las vagonetas. ¿Vale? Ponemos ese ítem, simplemente ya está. Eh, utilizamos una antorcha, la ponemos aquí, y aquí ponemos un dropper mirando hacia arriba con un hopper mirando hacia él. Entonces, aquí pondremos otro ítem no estáqueable como una vagoneta, por ejemplo. Podemos poner otras cosas. Eh, y vamos a poner aquí un comparador: uno aquí y otro aquí. Vale, perfecto. Entonces, ahora aquí vamos a poner esto: un pistón normal de corriente con un bloque y aquí vamos a poner otro pistón ahí perfecto vamos aquí un bloque ponemos aquí redstone eh... no así este de aquí así este de aquí normal y un bloque. Perfecto. Vale. Eh, vamos a poner aquí. Eh, sí, vamos a empezar por aquí. Vamos a poner aquí. Un bloque de redstone. Vale, vale, vale. Y ahora viene una cosa que no sé si habéis visto alguna vez. Y vamos a utilizar calderos. Los calderos son simplemente para dar señal a algunos bloques. Esto de aquí ya casi que se puede incluso tapar. Vale, tenemos un caldero con agua que nos va a dar una señal. Uy. <laughs> vale, perfecto. Eh, 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 eh. Ok. vale aquí necesitaremos un slab no que coño para que hay un slab aquí nope eh, aquí hay repetidor a 4 repetidor normal y corriente este slab es importantísimo que lo pongáis este slab, acordaos de ponerlo, es súper importante, o sea, estoy aquí haciendo tonto, pero es muy importante que lo hagáis, de verdad, si no, vais a estar muy, muy, muy jodidos, porque os volveréis locos con la máquina, no os funcionará, y ya os digo que, que va a ser por culpa de este slab, seguro, bueno, eh, comparador aquí, repetidor con un tick, ponemos aquí un bloque, aquí dos bloques así, necesitamos una antorcha, Antorcha aquí. Repetidor. Normal, sin ticks, vale. Esto lo tenemos que invertir ahora, ¿vale? Así si que lo veréis enseguida. ¿Cómo iba esto? <laughs> eh... Vale, sí. Volvete de Reston. ¿What? No tiene mucho sentido esto. ¿Qué acaba de pasar? A ver. Ah, coño. Eh. Vale, sí, tengo el retraso mental. No pasa nada. <laughs> vale, joder, lo acabo de ver y ya no me acuerdo. Vaya tela, estoy yo apañado. ¿En serio, tío? No entiendo. Oh, coño, ¿qué es esto aquí? Vaya tela. Vale, vale, ya, ya, vale. Sí, ya, ya me he acordado. Es que esto es complicado. ¿eh? Bueno, aquí ponemos una antorcha. Ponemos aquí un bloque. Así, vale, perfecto. Ahora, ahora, ahora ponemos aquí un bloque normal repetidor estos con dos tics, como estáis viendo bloque de redstone eh, pff, perdón bloque normal eh, un pistón con un bloque otro pist otro bloque con otro pistón vamos a hacer de día que si no no vais a poder un pimiento Vale, perfecto. Aquí necesitamos ahora otro caldero que va a ir exactamente aquí este pistón. El siguiente va aquí exactamente. Ponemos aquí el caldero. Agua. Aquí ponemos un bloque ahí y ya tenemos esta señal invertida que es lo que estamos buscando. Ahora nos falta eh, este de aquí debe de estar. ¡Hostia! ¡Que me voy! Estoy muy loco. Vale, sí.

te va realmente aquí, o sea, no tiene muy bien, como que lo he puesto mal, a ver, ahí, uno y dos, coña, vale, está bien puesto. Lo que esto va así, joder, me equivocaré a veces. <laughs> así, cuando este se estira, Ay, a ver, perfecto. Ahora sí, vale, ponemos aquí un bloque normal, aquí abajo ponemos un comparador mirando hacia dentro, caldero justo aquí, relleno de agua, eh, así y así y ya tenemos nuestro accionador de arriba hecho y tenemos un botón. aquí perfecto per, 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 perfecto mm, vale pues ya tenemos media parte hecha del circuito de arriba realmente eh, esto, esto de aquí es por lo que os decía que los eh, esto solo se puede hacer en la 1.8 porque porque esto de aquí va relleno de slime blocks y los slime blocks dan un pulso de milisegundos con lo cual a ver tengo que entrar por este agujero 7 8 9 10 11 es que da justito eh, vale este por aquí y ahora aquí vamos a poner slime blocks Yeah. Aquí va la antorcha y justo aquí, pistón pegajoso. Ahí, perfecto. Y estos son los reses realmente. Aquí es... Esto es lo que tiene la chicha. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Eh, ahí es donde viene la... la matralla. Vale, tenemos que hacer aquí lo mismo que hemos hecho. En otro lado. Caldero. Repetito de agua. Vamos aquí. Un bloque así y esto viene así aquí hacemos lo mismo para bailar la bamba esto va tapado No recuerdo mal, Ay. sí, tal cual. Y aquí así ah, ponemos un comparador que esto sea lo que a este último pistón de aquí. Eh, pa, 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 pa. Vale, este caldero no hace falta que esté tapado, creo. De hecho, no tiene que estar tapado. Vale, y vamos a hacer el último, la última parte del mecanismo ya. Aquí le ponemos un bloque. Repetidores a cuatro ticks. Ponemos hoopers. Necesitamos cuatro hoopers. Ponemos primero este. Perdón, este. Ponemos este mirando hacia EPA. Este mirando hacia acá. Este mirando hacia acá. Y este mirando hacia acá. Vale. Y aquí vamos a poner pues, lo que estábamos haciendo antes. Cinco ítems que no sean staqueables. Los ponemos aquí. Cinco vagonetas, por ejemplo. Comparador. Rastreator.com Dios, que chiste malo <laughs> Vale, eh... <laughs> Dios Para matarme eh, Bueno, pistón pegajoso Con un caldero Esto calderos caldero está bastante bien, lo voy a empezar a utilizar yo en mis tutoriales Está, está chulo con agua, justo aquí debajo vamos a poner un repetidor a dos ticks, Esto de aquí lo cerramos. Esto de aquí es medio bloque con un polvete de redstone. Tengo que haber hecho algo mal, seguro. Vamos por fuerza mayor. Vale, veis ahí no va aquí no va esto joder bloque ahí perfecto este es el sistema de aquí vale estos dos deberían de cerrarse de acuerdo <laughs> Con lo cual, ahora necesitamos poner aquí esto y aquí ponemos un bloque o sea, un, de esto de reston, un volvo, repetido a 4 ticks y uno de reston. Y ahora dejadme acabar de mirar, pero en un principio debería estar todo ya. En un principio. Esto de aquí lo cortamos, vale. Aquí envolvete de reston y aquí vale. El comparador este no iba aquí, iba aquí. Y en un principio, si todos los timings están bien, debería de funcionar a la primera. En un principio, vamos a comprobarlo. Vale, de momento la subida va bien y ahora vamos a ver la bajada. Vale, tiene pinta de que vaya perfectamente. Eh, por seguridad vamos a poner aquí estos dos bloques. Esto vamos a subirlo dos bloques más. Y ahora viene la base. La base va a esta altura de aquí. Y realmente la hacemos así. Ponemos aquí. Pues podemos poner aquí bloques enteros si queréis. O medios bloques, podéis hacerlo como queráis. Este de aquí no, no va a subir, tenerlo claro. Y esto podemos hacer así, es que podemos hacerlo de tantas maneras. Vale, como veis, pues nada, ya estaría terminado realmente el ascensor. O sea, funciona, funciona perfectamente. También os tengo que decir que es la primera vez que me sale a la primera y en la que no era liado y bueno es porque ya me he hecho como cinco ascensores para poder hacer este tutorial porque yo ya sabéis que antes de hacer un tutorial pues me lo miro muchas veces lo miro lo miro lo miro lo miro lo miro lo intento entender todo cómo funciona y lo hago si no esto sería pues una fiesta estoy viendo que el vídeo ya lleva una hora y diez minutos bueno, Realmente, con pasar las cosas a cámara rápida y tal va a ser menos pero va a ser largo de cojones así que bueno ahora viene la explicación teórica de algunas cositas Um, ¿Qué es esto de aquí? Esto, esto de aquí, estos pistones, este de aquí y esto, este de aquí. Esto realmente es lo que hace que el ascensor sube y baje desde arriba y desde abajo. O sea, ¿sí? que funcione desde, desde, desde que tú puedas llamarlo desde cualquier lado. Digamos que será como un conmutador, ¿vale? Esto de aquí. Eh, pa, 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 pa. Estos bloques se abren en el momento justo. Ah lo veremos. Lo que hacen es abrirse en el momento justo para que salga este pistón, pueda coger esto, lo baje y se cierre para que no se lleve ningún bloque por ahí. No sé si lo, podemos, lo podéis apreciar, pero bueno. Se abren justo para que salga el pistón de ahí abajo y se los lleve. ¿Vale? Les digo, esta máquina es una máquina que tiene que tener unos perfectos. Entonces bueno, si no voy a enrollarme más con todo esto Ya os digo, porque podría enrollarme todo lo que quise más, pero bueno, no voy a enrollarme más eh, Voy a enseñar un, una última cosa Que os debo de enseñar antes de... Por pues si queréis hacer elevadores más altos de nuevas alturas Y ya está, aquí saca el tutorial, si alguno tiene curiosidad en saber cómo funciona y tal Me puede enviar un mensaje y yo os le explico cómo funcionan en todas partes y todo eh, Y poco más Realmente el elevador, ya veis, está súper, súper, súper chulo. A mí me, me encanta, de verdad. Es que es una pasada. O sea. Mirad esto. Es que es una pasada. Eso sí. Eh, intentad quedaros siempre aquí, en los bloques enteros. Porque los bloques enteros, cuando bajáis o subís, no, no recibís ningún tipo de daño. Como estáis viendo, estoy subiendo, estoy bajando y no recibo daño. Pero si os quedáis justo aquí, pues cuando lleguemos bajo... Uy, bueno, debería, debería haberme hecho daño, debería. Pero sabéis como en Minecraft, que le gusta dejar mal a la gente. Ahora, ¿veis? Bueno, pues recibís un poquito de daño. Entonces, lo ideal es quedarse aquí, realmente. Ya sé que no es tan chulo, pero sería lo ideal. O, bueno, también podemos hacer una cosa. No, es que esa cosa no me gusta. Prefiero que lo dejéis así y ya está. Y ya os digo, pues si no queréis decir daños, quedáis una esquinita, una esquinita y ya está. Os ponéis una bota con Federer Joder, qué susto me he llevado. <laughs> os ponéis una bota con Federer Felling y ya está. Bueno, al bajar no parece que haya ningún peligro. Y ahora quien sea una cosa que está muy, muy chula también. <laughs> que a lo mejor se hace gracia mira esto boing 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 está chulo la verdad sí, mola bastante subir y si es muy alto el ascensor aún mola más boing 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 de botas que o no está gracioso está gracioso y nada chicos vamos a pasarnos al otro mapa un segundo vale este mapa os lo voy a dejar en la descripción para que probéis la máquina y todo el tema. Y vamos a pasar a otro mapa, os voy a enseñar una cosita. Y bueno, ya estamos aquí. ¿vale? Este es un mapa original de él, de, de JL. ¿vale? Es de verdad un youtuber muy, muy famoso, seguro que alguno lo conocéis. Y bueno, como veis, tenemos eh, ascensores muy, muy, muy grandes. Vale, este es otro diseño que puedes hacer, puedes hacer una especie de escalera y así cuando estés la parte de arriba no recibís daño y bueno como veis estos elevadores son tremendamente enormes y bueno realmente hay un problema eh, con los slime blocks que es que un slime block no puede mover más de 11 blo más de 12 en concreto creo que es, a ver vamos a comprobarlo Vamos a poner bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bueno, pues un pistón no puede mover más de 12 bloques. Con lo cual... Vale, son 13. ¿Veis? Más de 13 bloques ya no os mueve. Entonces, ¿qué solución tiene él para esto? Pues una solución bastante sencilla. Que no es muy complicado de hacer. Y bueno, ya os digo, es un poquito más engorroso, pero. Eh, bueno, desde aquí lo estamos viendo. Para la bajada, simplemente lo que él hace es. Cuando llega al número 11, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al 11. Pone un bloque de redstone, un pistón pegajoso y continúa. Tac, taca, tac, tac. Y lo mismo. Y así podemos mover más de más de 12 más de 13 bloques, más de 11 en este concreto, en el este mismo concreto, ¿vale? Eh, que básicamente lo que él hace es esto, o sea, sí. Bueno, en alguno me hubiera pasado seguro. Aquí solo se que hay más de los que tienen que haber. Pero bueno, bueno, sí, básicamente él lo que hace es esto. ¿Vale? Veis, así lo baja todo uno. Y después lo recoge todo uno. Y lo puede prolongar todo lo que quiera y más. Y bueno, simplemente eso es para que podáis hacerlos más altos. Así que. Nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Terminamos aquí en este mapa. Y bueno, ya os digo, os dejaré en la descripción su canal, su. su eh, con su con su vídeo y todo el tema. Os dejaré mi, mi mapa en la descripción por si queréis probar algo. Podéis enviarme mensajes privados, podéis hablarme por Twitter si no entendéis algo. Si queréis más información para entender cómo funciona mejor, porque lo he explicado bastante rápido. Simplemente quería construirlo y ya está. Eh, no quería explicar cómo funciona cada parte. Y bueno, realmente eso. Si, bueno, ya sabéis dónde encontrarme. Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.